Travesías Urbanas México de SS. Pues ya iniciando semana, lunes 17 de julio del 2023, circulando aquí en la México Puebla con rumbo como si fuera hacia Chalco el día de hoy, pero no voy hacia Chalco, voy a agarrar el eje 10 para continuar hacia Tláhuac. Hoy me voy a ir a dar una vuelta a la estación, a las estaciones que ya reabrieron de la línea 12 del metro, la línea dorada. Chécate la dirección que viene de Chalco a Ciudad de México. Ve cómo está aquí a la izquierda, así como voy manejando. A la altura de la Virgen hubo un accidente por cuestiones de desvío de carriles, que es un pinche desmadre que hacen. Vemos ahí también las traves que ya están de lo que es el trolebús elevado. Y pues precisamente esa construcción destantea mucho, porque continuamente hay desvíos de carriles y ocasionan muchos accidentes. Pero bueno, es pan de siempre cuando reacondicionan esta vialidad que es la México Puebla. Sí, les comento, entonces voy hacia la línea 12, pero voy a entrar acá por el eje 10 y te quiero mostrar. Si tú vienes de Zaragoza, te vienes como si fueras hacia Puebla, y pasando la Concordia son como unos 7 kilómetros, y aquí, mira, aquí te metes, aquí es la desviación, derecho es hacia Chalco, por acá también entras a Chalco, pero a Valle de Chalco. Ahí está, dice, eje 10, sur, Tláhuac. Entonces esta es otra opción. Chécate cómo está el tráfico de Tláhuac hacia lo que es Los Reyes, La Paz, y ahí está Palapa. Yo voy exactamente entroncándome, aquí inicia el eje 10, Paz y Bienestar, Tláhuac. Aquí inicia Tláhuac el día de hoy. GSOE, las siglas de la única estación de música electrónica en ciudad. Pues mira, como te venía comentando, eje 10 rumbo hacia el sur, en donde inicia. Aquí es chistoso porque el lado izquierdo es Iztapalapa, unas cuadras. Lado izquierdo es Valle de Chalco, otras cuadras. O sea, a unas cuadras ya inicia Valle de Chalco e Iztapalapa. Y derecho inicia lo que es la alcaldía Tláhuac. El acceso por acá, por la zona oriente hacia Tláhuac. Vamos a ver qué tal quedaron. Voy a subirme el día de hoy a las estaciones del metro que ya se abrieron, que reinauguraron, de la línea 12. Desafortunadamente fueron las que se cayeron. Ese tramo es el que ya está trabajándose. Faltan pendientes 5. Entonces vamos a checar cómo quedó. Todavía se está dando servicio de transporte provisional de lo que es la CETRAM de Tláhuac hacia donde inicia la función de la línea 12. ¿Vale? Este es un trayecto de mucho tráfico de carga. Hijos de la chingada, te aventan sus latas a lo que dan. Aquí en este semáforo a la izquierda es la entrada hacia lo que es Valle de Chalco, el famosísimo Valle de Chalco. Ahí voy a redireccionar mi cámara, en donde está la sombrilla roja. Se hace una plaza, un tianguis, todos los lunes. Recuerdo que eran unos puestecitos hace como 15 años, y ahorita ya son chitenguis que ya son como 2 kilómetros hacia adentro. Voy a hacer en dos bloques este video para que los cheques y pues conozcas un poco más de lo que es la alcaldía Tláhuac, las vías primarias.
Otras veces ya he venido a grabar, ya he grabado, o sea, no es primera vez. Pero bueno, en distintos días y pues... Mira, aquí este es el tianguis que te digo que ya está el queque de puestos de venta. Ya arrecia un poquito el calor, ya estamos a 24 grados, con sensación en el carro como de 27, 28. Un poco sofocante. Aquí a la izquierda, como a unas 3, 4 cuadras largas, es Valle de Chalco, está la colonia San Isidro, la María Isabel. Qué recuerdos aquellos, la famosa Liconza, de donde pues es la distribución de la leche que se vende en las lecherías. Y aquí inicia prácticamente la vía rápida de esta avenida, eje 10. Hay un poco de área verde, terrenos, pocas viviendas. Ahí ya se hizo una central de distribución logística, donde ven esas naves industriales a mi izquierda. Poco a poco se está habitando esta zona. Poco a poco. Relativamente está relajada, ¿eh? Relativamente. Aquí ya todo esto es Tláhuac. Inicia Tláhuac. Alcaldía Tláhuac. Un centro de transferencias y una unidad de naves industriales aquí. A estas alturas del eje 10. El día de hoy. Fíjate, la gente aquí, su transporte también es el caballo, como lo acabas de ver. Por la región, ¿no? Que es Alcaldía Iztapalapa, Iztapalapa, Tláhuac, pero ya es Tláhuac. Es la zona verde que te menciono, sobre este eje 10. Incluso por aquí cerca están las lagunas de Chalco, que también son áreas verdes en reserva por las autoridades. Aquí, como no hay detector de velocidades, que debería de haber, los que andan deambulando por aquí en sus autos, miren esa cruz, le meten con todo, ¿eh? Pero así cabrón, además oyen zoom. Pues no deben de respetarlo, porque no haya cámaras de velocidad, detectores de velocidad, le arrecian. La ciclovía del otro lado, ahí donde va ese ciudadano, está tan chingona esa ciclovía, ¿eh? Porque la guarnición la tiene bien altota y ahí ni cómo se pase un carro ni cómo la madre. Así deberían de haberle hecho en muchas pistas de allá de la Ciudad de México, que son ciclovías. Pero pues las dejan bien bajitas, así como que para... A ver, oye, auto, súbete y dale la madre. Es como un tope. No lo respetes. Y en él, esa pinche ciclovía está chingona, ¿eh? Ahí se puede apreciar, mira, la guarnición. Como si fuera una banqueta. Una doble banqueta. Pero en realidad es la división de la ciclovía y la banqueta. Y allá del otro lado sí hay banqueta. De este lado, si se dan cuenta, no hay banqueta. No hay banqueta. Es un tramo como de unos 3 kilómetros, en donde es pura área verde. Ya mira, aquí se empieza la urbanización de lo que es Tláhuac. Sígueme, vamos hacia, a partir de lo que es la CETRAM de Tláhuac, rumbo hacia la línea 2, ¿va? Aquí dice CETRAM Tláhuac a la izquierda. Entonces vámonos a la izquierda. Aquí está el famosísimo CETIS 1. Han de pensar que es fácil hablar, a pesar de que no los veo, pero sí cuesta trabajo llevar una conversación así como que yo solo, ¿no? Así como que estoy hablando a lo pendejo, ¿no? Pero ya pues me reconforta el saber que me ven,
Y eso es chido, ¿no? Porque ya sé que entonces mi trabajo como aficionado está dando frutos. Qué bonito toldo. CETIS número 1. Centro de Estudios Tecnológicos número 1. Qué bonito camellón. Ideal para los jóvenes que estudian ahí, pues para que salgan a recrearse un ratito. Vamos hacia la CETRAM de Tláhuac el día de hoy. Y fíjense que sí ha durado, sí ha permanecido bien. Chécate su área recreativa aquí en... Déjenme, ahorita les digo cómo se llama esta avenida. Aquí ya no es eje 10. Estanislao Ramírez Ruiz. La avenida se llama Estanislao Ramírez Ruiz. Vean aquí cómo es la ciclovía. Aquí ya es diferente, como las que le digo que las ponen un gasto innecesario, porque esas las vuelan cualquier transporte. Pero bueno, y luego ahí ya ni hay. No sé, es puro gasto lo pendejo. La famosísima alcaldía Tláhuac. Yo traigo aquí por aquí unas dos que tres anécdotas, la neta, desagradables. Por eso casi no me gusta visitar esta pinche alcaldía. Y no lo generalizo por su gente, pero sí he tenido dos tres malas experiencias. Pues continúo aquí por la avenida Estanislao. Mira, aquí hay indicaciones cómo llegar hacia lo que es la CETRAM de Tláhuac. A esta pirámide emblemática aquí a la izquierda. Te comento que, por ejemplo, aquí en vez de ver mototaxis, hay carritos tipo de golf, eléctricos o de gasolina, igual. Por aquí también se llega al famosísimo Panteón de Mixquic, o al reclusorio de Mixquic, o al pueblo de Mixquic, que es lo mismo, ¿no? En teoría. Todo. Tláhuac. Alcaldía de Bienestar, dice ahí. Tláhuac, centro tasqueño. Hacia la izquierda es hacia Chalco. Y a mí me manda por aquí para irme hacia lo que es el tram de Chalco. Te había comentado que eran tipo carritos de golf los transportes aquí, pero no, también hay mototaxis, ya me di cuenta. RTP aquí en Chalco. Chalco, yo en Tláhuac, güey. Calzada Reforma Agraria. Calzada Reforma Agraria. Miren, ahí van los elotes. Ya es temporada de elotes. Pues ya se quedó atrás la avenida Reforma Agraria y voy ya sobre la avenida Tláhuac. Lunes 17 de julio del 2023. Recorriendo algunas calles, avenidas principales de Tláhuac.
semáforo. Está medio raro, ¿no? La famosísima avenida Tláhuac. Los semáforos no sirven, chécate. Peligroso. La señalización de las de los carriles, nulos. No se distingue cuál es cuál. Estos son los carritos de golf que te digo que circulan aquí en el agua. Ahí va este, mira este. Que son como los mototaxis. El agua. Vamos a conocer cómo quedaron las estaciones después de esa tragedia que se derrumbó. ¿Tú te subirías a esa línea, en ese tramo? Está feo, ¿eh? Ahí está la ciclovía, mira, del lado izquierdo también. Marcada, pero mira, obstruida por mototaxis, les vale madres, por la pipa. No, 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 no. Miren, las autoridades andan aquí en cuatrimotos. La policía, chulada, papá. También andan en montada aquí en Tláhuac. Les estoy pidiendo un permiso. Miren, se cierra el güey bien acá. Che, chango verguero. Vamos hacia la CETRAM. No vamos a dejar que caer en provocaciones. Tú también haz lo mismo. Tipejos que quieren tirar lámina y vienen emputados de otro lado y te les atraviesas tú y ya te la quieren hacer de pedo. Pero es de que no saben ni con quién se meten luego. No sabemos con quién nos metemos, hasta uno, ¿no? Yo soy ser humano y me entra una pinche bala y un cuchillo. Pero pues a ellos también, ¿no? Entonces no hay que caer en provocaciones. Así nada más. Todavía hay servicios de provisionales de RTP para el tramo que no funciona. Y vamos a ver cuántas estaciones son las que faltan por funcionar. ¿Vale? Transporta más de 200,000 personas esta línea de metro, que es la línea dorada, la línea 12. Les voy a preguntar, ¿saben quién, en qué gobierno se realizó? Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Saquen sus conjeturas y determinen su criterio. Llegando aquí a la CETRAM, ahí la vemos. Voy a tratar de estacionar el carro para grabar. Mira, esos son los servicios de provisionales de RTP. Aquí está lo que es la CETRAM de Tláhuac. Ahí está el servicio de RTP provisional. Chécate, vamos a estacionar un tantito. A ver si no me regañan las autoridades viales. El Metrobús es el que está dando servicio ahorita provisional de
autobuses. Aquí llega el metro, aquí es la línea dorada del metro.